Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento este quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Había un señor que padecía una grande enfermedad. Le dolía todo, las manos, los pies, problemas de todo. Así es que le hizo una promesa a la Virgen. Quedó de llegar a la Villa de Guadalupe a visitar a la Virgen una milla de rodillas, tal cual, a rodilla pelona. Así es que cuando empezó a recorrer su milla, ya se imaginan ustedes, los primeros momentos eran fáciles, pero después ya el calor, las raspaditas de las piedritas, aquella rodilla empezó a pelarse. Añadiéndose al dolor de la rodilla estaban los comentarios: mira ese loco, podría hacer las cosas de otra manera. Uno de esos credulones de hoy que creen que con hacer esas cosas ya se va a solucionar todo. Así de que iban golpeando todos esos comentarios en su corazón mientras él iba recorriendo metro a metro aquel camino para llegar a la villa. Cuando llegó, pues lógicamente sus rodillas estaban todas sangrando. Pero ese loco, ese fanático, gracias a sus rodillas y a su fe, consiguió su sanación. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor recorremos nuestra vida haciendo comentarios sobre otros? ¿O cuántos de nosotros a lo mejor recibimos comentarios de otros? El caso es de que ante Jesús, según el Evangelio de hoy, vino un señor. El Evangelio podemos titularlo la curación del epiléptico. Yo lo voy a titular el milagro de las rodillas. Nos está hablando aquí de un hombre. En otras ocasiones habla de que una mujer llega y se pone de rodillas ante Jesús y le suplica que le cure a su hija. En este caso es un hombre. Y ustedes saben que a los hombres como que no nos gusta ponernos de rodillas. Nos gusta que se nos pongan de rodillas ante nosotros, pero ponernos nosotros de rodillas, uy, 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 lo que cuesta. Bien, pues este hombre se pone de rodillas. ¿Por qué se habrá puesto de rodillas un hombre ante Jesús? Ya eso nos dice de la calidad de este hombre, nos dice del corazón, del alma de este hombre, un hombre que sabe arrodillarse. Y no solo sabe arrodillarse porque es humilde, claro. ¿Qué es lo más grande en este hombre, su humildad o su amor, o las dos cosas? Porque venía ante Jesús para hacerle una súplica, ten compasión. La palabra mágica, la palabra que le duele a Dios cuando la escucha, la palabra que sacude el corazón de Dios, ten compasión de mí. Es la súplica del hombre que vive adolorido y dice: Señor, acompáñame en mi dolor. Señor, disminuye, haz más dulce mi dolor. Cuando uno de verdad le duelen las cosas, las dice de una manera muy diferente que cuando agarra rutinas. Yo tengo un secreto para atender a los pobres. Hay muchos pobres que vienen a pedir, pero no todos los pobres que vienen a pedir verdaderamente son pobres, ni todos los pobres que vienen a pedir verdaderamente tienen necesidad. El pobre cuando tiene necesidad tiene maneras muy diferentes de hablar, y el pobre cuando no tiene necesidad agarra rutinas. Inclusive agarra rutinas con frases bonitas: me da una limosnita por el amor de Dios, me da una limosnita por el amor de Dios. ¿No oyen esas letanías? Me da una limosnita por el amor de Dios. Ahí no hay ni necesidad de limosnita ni amor a Dios. Hay corazones que se conmueven, pero el que viene así diciendo no tiene realmente necesidad. Pero el que viene y te dice: ¿me podría dar algo para comer?
no importa lo que tenga. Llevo 2 días sin comer. Y nunca lo que le das te lo tira. Porque las personas que no tienen necesidad, pues te tiran lo que les das. O en tu propia cara, o detrás. Bien, pues este vino, ten compasión de mí. ¿Cómo no iba a pedir compasión del Señor si su hijo, aquí él dice lo que pasaba con su hijo? Le dan no solo ataques de epilepsia, que eso podía ser algo que pase, pero eso de que se lanza en esos ataques al agua, y seguramente ya casi se le habrá ahogado más de alguna vez, y eso de que se tira al fuego y casi ya se le ha quemado muchas veces, a eso duele. Por tanto, este hombre ha sufrido por sacar adelante este hijo. No le está echando en cara a Jesús, oye, tú tienes la culpa de que mi hijo sea así, como a veces le echamos la culpa a Dios y le decimos, tú, Señor, eres el culpable de todo esto. Tú a mí no me quieres. ¿Ese está pidiendo? ¿Se está regañando? ¿Se está insultando a Dios? Sin embargo, este acepta que ese es su hijo, que está en esa circunstancia de dolor, que está sufriendo, y simplemente dice, ten compasión de mí. Nosotros cuando vamos en momentos de dolor, así vamos a pedir a Dios, Señor, ten compasión de mí. ¿No les suena esta frase, ten compasión de mí, como esa frase de las viejitas, de las que nos reímos muchas veces o nos burlamos, pero de esas viejitas que van y le dicen a Dios, si tú quieres, Señor, cura a mi hijo, si tú quieres? No le están exigiendo. Por tanto, cuando uno pide de rodillas y con humildad, pide de otra manera. Y por tanto, cuando uno pide de esa manera, con humildad y con sencillez, alcanza. Que eso es lo segundo que viene a decirnos el Evangelio. La fe siempre, cuando es verdadera, es un éxito seguro. Por tanto, casi se deduce que cuando no alcanzamos de Dios las cosas que pedimos, es porque no hay fe. Cuando alguien viene y me dice, Padre, le pido a Dios, no me hace caso, yo tengo dos respuestas. O Dios no quiere eso porque no te hace bien, o tú no tienes la fe profunda, la fe verdadera, la fe auténtica, la fe humilde, la fe sencilla, para pedir. La fe siempre alcanza. La fe es siempre un éxito. Pero tú crees que la fe tuya es exitosa, y si no lo es probable porque todavía te falta fe. Y si te falta fe, puedes hacer lo que aquella mujer, también en el Evangelio, se nos dice, Señor, tengo fe, pero aumenta mi fe, o dame la fe que me falta. Todos nosotros tenemos fe, por eso estamos aquí, pero ¿de qué tamaño es la fe? Pero si fuera auténtica, como dice Jesús aquí, aun siendo como una semillita de mostaza, ustedes lograrían que esta montaña, si le dicen trasládate, se traslada. Entonces no está en que sea grande, sino que sea auténtica, es decir, fe que no duda en ningún segundo. Porque Pedro también creyó en el maestro cuando iban en el lago y vieron al Señor caminar, y alguien se espantó y dijo que era un fantasma, y Pedro le dijo, si eres tú, mándame ir. Y Pedro se lanzó con la fe en las palabras del maestro y se puso a caminar encima del agua igual que el maestro, y no era ningún fantasma Pedro. Pero el Evangelio dice que hacía mucho viento y empezó a dudar Pedro. Y el maestro le toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí va la pedrada en tercer lugar. Porque Jesús, después de que se acerca este señor a que le curara a su hijo, y le dice, Señor, ten compasión, ante esta súplica, el Señor da una respuesta que no parece comprensible. Jesús contesta con estas palabras, generación perversa e infiel, tremenda pedradota. No la estoy diciendo yo, ¿eh? Por eso mejor leo tal cual, para que no inventen que yo dije pedradas. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Como una manifestación, una queja de impaciencia? ¿Quién sabe? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlos? Y luego ya después da la respuesta, tráiganmelo. Pero mientras tanto introdujo un comentario. ¿A quién se está refiriendo? Porque se podría interpretar que se está refiriendo al hombre que vino a pedir, ten compasión de mí. Pero suena extraño, ¿verdad? Que él viene todo suavecito, todo humildito, y el Señor le sale como pum, generación perversa. El hombre se habrá espantado, digo, pues trágame tierra, mejor me voy. Si vine a que me trataran bien y me dan una cachetada, mejor me voy antes de que me den la segunda.
generación perversa. Y creo que la explicación la dejé para el tercer lugar, porque los discípulos preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos curar al hijo de este hombre? ¿Por qué? Y Jesús les dice, por su poca fe. Aquí está casi la traducción del significado de ese comentario, de esa queja de Jesús. O sea que el hombre de poca fe es el perverso, el malvado, con el que hay que tener intolerancia. ¿Y por qué? Porque después de tantos milagros que el Señor hace en nuestra vida, que no tengamos fe, ¿qué quiere decir? ¿Que somos unos perversos, unos malvados? Cuando es tan evidente todo lo que Dios nos hace y no creemos, merecemos ese comentario de Jesús, de Papá Dios. Y además no solo merecen ese comentario, Jesús en muchas veces lo dijo directamente. Cuando Pedro quiso apartarlo de la cruz, Señor, jamás tú irás a la cruz, Pedro recibió la peor regañada del mundo. Apártate de mí, Satanás. El Señor es bien claro. Y también el Señor bien claro en otras ocasiones, que el que no cree con tanta evidencia es como si fuera contra la verdad. Y esos pecados no serán perdonados. Ir contra la verdad. Entonces, quiere decir que atentos, ustedes y yo, ¿eh? No crean que yo estoy como aquí disparando duro para allá. El comentario es para los dos, para ustedes y para mí. El hombre de poca fe, es decir, el hombre que no termina creyendo cuando ve tantas evidencias, es el comentario también de Pablo, cuando dice, si en el cielo, si en la naturaleza está tan evidente la presencia de Dios, ¿cómo negarlo? Si vemos tantos milagros en nuestra vida, en la de ustedes, en la de cada uno, analice su vida, repase la historia de su vida. Y les aseguro que en la vida de ustedes hay continuos milagros. Algunos puede ser que no sean tan extraordinarios, de esos que ya se cuentan y hay que ponerlos en las primeras planas de los periódicos porque es milagrazo. Pero es que, por ejemplo, el milagrazo, muchas veces de que ustedes ni tenían pensado confesarse, y además ya estaban renegados de confesarse, que nunca se iban a confesar, porque los padres son unos sinvergüenzas, esos comentarios a veces salen, y de repente ustedes, los muy humilditos, cruzan la puerta del confesionario y entran ahí, y la esposa se queda, oh, ¿qué pasó? Se lo he dicho mil veces, y hoy que no le he dicho nada, ¿eso no es un milagro? Nadie insistió, fuiste tú solo. El milagro de tu propia salud, ¿no es un milagro? Con tantos bichos raros que estás respirando todos los días y tú estás sana o sano. O el milagro, que nunca lo consideramos milagro, pero el milagro de la máquina perfecta que es tu organismo. ¿Cómo el aire que tú respiras llega entrando por la nariz hasta el último dedo gordo de tus pies y oxigena todo tu cuerpo? El misterio del milagro de la máquina más perfecta. Es tan perfecta, tú eres una máquina creada por Dios original, no hay réplicas. Cada uno de nosotros es creado original. Y si después de vivir eso, todavía te atreves a decir que Dios no existe, oye, tapado estás, tapado de mente. Y si como decíamos ayer, Dios no existe, y se le ocurrió al Yuri Gagarin, después de salir al espacio, el primer hombre que entró en el espacio, y después de estar allá en el espacio, dijo, fui allá arriba y no vi a Dios, pues tapado de mente. Porque ir arriba y después de ver las maravillas de las estrellas y no descubrir a Dios, tapado de corazón. Por eso es importante descubrir que la fe, aunque sea como un granito de mostaza, conservémosla. Es el mayor de los regalos que Dios nos ha dado. Los hombres de fe siempre viven alegres. Esa es nuestra vida. Amén.